Es un día bonito en la hacienda del sheriff. Todos los animales despiertan para un nuevo día de trabajo. Toma tu comida. Hola, Canela. Hola, Canela. Mira tu comida aquí. Desayune. Bien juiciosita. Desayunen ustedes mientras pueden, porque yo no tengo comida. Desayune. Pero bueno, coman tranquilo. No tengo desayuno. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Muy bien, sheriff. ¿Qué más? ¡Hola, Bessie! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Muy bien, Be. Ah, ¡qué bien! ¡Qué bien! ¡Buenos días! ¡Hola, Canela! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¡Canela! 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 ¿Sí? ¡Hola! ¡Buenos días, Canela! ¿Cómo amaneció? ¡Gracias! ¡Qué bendición verle! ¡Ah, bueno! ¿Todos están bien? ¿Y usted durmió bien? Sí, sheriff. Dormí muy bien. ¿Está listo para un día de trabajo en la hacienda del sheriff, protegiendo el pueblo? Antes de eso, tengo mucha. Oh, este no es bueno. Pero no. ¿Sabe algo? Yo ya preparé el desayuno. ¿Quiere comer? ¡Pizza! ¡Sí! No, vea, yo tengo mi especialidad, una receta de mi abuela. Venga, ya tengo esto listo. Esto hice esta mañana. Muy, muy rico. Una sopa especial que mi abuela hace. Muy rica. Sopa de serpiente. ¡Eso! Vea, cuchara. Vea. Buen provecho. Sheriff, de casualidad, ¿no tiene algo que no sea una serpiente frita? ¿Qué? ¿No tiene algo que no sea una serpiente? ¿Por qué? Solo pregunto. Pues tengo armadillo frito de ayer, sobres de ayer. Creo que ya estoy bien. Ya estoy lleno y preparado para un día de trabajo. ¿En serio? Bueno, ¿no lo quiere? No, está bien, está gracias. Bien, más para mí. ¿Qué pasa con un espagueti? Ok. Muy bien. Bueno, tenemos mucho que debemos hacer hoy. Entonces vamos a trabajar. ¿Ya dieron la comida a los animales? Sí, ya. ¿Listos? Comieron, sí. Ok, muy bien. Ok. Vamos a la obra entonces. Sí, señor. Listo. El sheriff y Chancho trabajan fuertemente, todo el día cuidando la hacienda y el pueblo. Por la noche, regresan para dormir. ¡Uy, sheriff! ¡Qué día tan cansado! ¡Uf, qué calor! ¡Wow! ¡Qué día de trabajo! Sí, pero por lo menos el pueblo está bien. Esta gente que estaba causando problemas ya dejaron de causar problemas y todo está bien en la hacienda, ¿cierto? Sí. Los animales están dormidos, vea. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ok, creo que debemos... ¿Quiere más sopa antes de acostarnos? No, ya me voy a acostar. ¿Seguro? Tengo sueño. Okay. Tengo sueño. Estoy cansado. Como quiere. Quiero dormir Listo. Como un caballo. Listo. Ok. ¡Feliz noche! Okay, igualmente. Oh. Oh.
Voy a darle comida a los animales antes, sí, pero no como sopa de serpiente. Duerme más que un caballo. ¿Y Bessie? ¿Qué se hizo, Bessie? ¡No! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡No, no, Bobby! ¡Bobby, Bobby! ¿Qué pasó? Sheriff, robaron la hacienda. No. ¡La hacienda! ¿Qué robaron? ¡Él comió mi sopa! ¡No! ¡No! ¡No, en serio! ¿Qué? Eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es más importante de mi sopa? ¡Bessie! ¡Bessie! ¡Ay, no, Bessie! ¡Ella no está! ¡Ella tomó a Bessie! ¡Él tomó a Bessie! ¡Canela! ¡Canela! ¿Vio qué pasó a Bessie? ¿Vio al bandido? ¿Vio dónde se fue? ¡Canela! 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 ¡Bessie! ¿Usted vio dónde fue Bessie? Okay. No. Ay, ¿qué vamos a hacer, sheriff? Pues creo que primero de todo debemos orar. Porque ¿sabe quién nos puede ayudar en este momento? Dios. ¿Cierto? Sí. Pues Dios puede cuidar a Bessie. Dios puede ayudarnos a nosotros a encontrarla. Entonces vamos a orar por ella, que Dios nos puede ayudar. Pero también, ¿con quiénes debemos orar? Debemos orar por esas personas que robaron a Bessie, para que se arrepientan y ponen su fe en Jesucristo, porque eso es lo que necesitan. Sí, Cherry. Oramos ahora mismo por ellos, entonces. Sí, Señor. Padre Celestial, queremos pedir tu ayuda en ayudarnos a encontrar a Bessie. Señor, sabemos que ella está en peligro en este momento. Ella fue secuestrada por este bandido y no sabemos dónde está. Señor, ya vamos a salir para buscarla y pedimos que tú nos puedas ayudar a encontrarla, Señor, y salvarla. También pedimos por este bandido que tú puedas ayudarle a encontrar la maldad de su camino y entender que este es incorrecto lo que está haciendo. Y arrepentirse, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Será que el sheriff puede rescatar a Bessie? ¿El bandido escapará con todo lo que robó? ¿Sobrevivirá Chancho después de comer sopa de serpiente? Hay que averiguar mañana en la hacienda del sheriff. No te lo pierdas. Ok, ¿qué va a pasar a Bessie? Mañana van a encontrar qué pasa. Vamos con el parte 2 mañana en esta obra de teatro. Pero ahora mismo yo quiero otra vez revisar el versículo con ustedes que vamos a aprender. El versículo que estamos aprendiendo es Juan 3, 16. Este versículo es así, les voy a leer, ¿cierto? ¿Todos haciendo silencio? Shh. Juan 3, 16, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Sabe, niños, lo que este versículo ha sido llamado? Ha sido llamado la Biblia en un solo versículo. Porque en este versículo nos dice algo muy importante. Dios nos ama a nosotros. ¿Sabe quiénes son estas personas cuando dice que Dios amó el mundo? Este incluye a todos, incluyendo a ustedes niños. ¿Sabe que Dios ama a ustedes niños? Cristo ama a ustedes. ¿Sabe cuánto Dios le ama? Tanto que Él dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para ir y morir por nosotros, para salvarnos. ¿Y por qué Jesús vino para morir en la cruz? Porque todos nosotros necesitamos un Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque nosotros hemos hecho cosas incorrectas. Este que es lo que se llama el pecado. Y el pecado son cosas, ustedes me imagino saben lo que es el pecado, ¿cierto? Cosas que son pecado, por ejemplo, el desobedecer a su mamá y papá, ¿cierto? El mentir, el robar, el tratar mal a su vecino o su hermanita o hermanito. Todo esto es pecado. Y todo esto hace a Dios muy triste. Pero ¿sabe algo? Dios nos amó tanto que Él quería salvarnos de nuestro pecado. Entonces lo que hizo fue enviar a Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Él envió a Jesús para pagar por nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 6, 23, que el pago del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesús murió por nosotros, y como el versículo dice, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para que Él pueda tener la vida eterna y ser salvado del pecado y de la consecuencia del pecado, que es el infierno? Dice que creer en Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada persona, adulto, niño, joven, quien sea, que cree en Jesús, que pone su confianza en Él para salvarle, dice que ellos tendrán la vida eterna. Y ese es lo que Dios quiere, por esto dice que Él amó a nosotros tanto, que Él murió por nosotros. Y el que tiene Jesús por su Salvador, ¿sabe dónde ellos pueden ir cuando mueren? Un lugar bonito que se llama el cielo. El cielo es el lugar donde vive Dios. Y es el lugar donde Dios quiere que todos nosotros estemos. Y por esto, Él murió por nosotros. Dice la Biblia en Romanos 10, 13, Elizabeth. Dice la Biblia en Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, por esto queremos nosotros que ustedes entiendan que Jesús nos ama, que Él murió por nosotros. Y si a usted le gustaría tener más información acerca de cómo conocer a Jesús, estamos aquí para ayudar. Solo tiene que preguntarnos. Pero Dios nos ama. Entonces vamos a decir este versículo una vez más. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy, muy bien. Hermano Kevin, por favor, ponga el PowerPoint que tengo. Muchas gracias. Amén. Ok, vamos a hacer algo muy especial en este momento. Ustedes han sido muy atentos.